Ya con nuestro segundo invitado del día, Marcelo García, presidente de las Murgas en Red en San Fernando. ¿Cómo te va, Marcelo? Todo bien, Bueno, es un gusto tenerte aquí con nosotros nuevamente. Arranquemos, ya lo habíamos explicado la otra vez que te tuvimos, ¿no? Pero ¿qué es esto de las Murgas en Red en San Fernando? Murgas en Red es una asociación civil que se armó el año 2004. Se armó porque, se hago cortita, la calle era un lío, Claro. las murgas tocaban cuando querían, a la hora que querían, no había. Sería como que se reguló. Se armó un proyecto, la municipalidad lo aceptó. Y a partir de ese año estamos tocando el lunes a viernes de 20 a 22 horas todas las murgas. En ese año fuéramos 7 murgas. En este momento somos 20 y dos más que se han podido incorporar. Y tienen reglamento, ¿qué horarios pueden estar? ¿En qué días? ¿De qué manera actuar? Sí, tenemos un reglamento que se armó junto con los vecinos. Nosotros le pusimos normas de convivencia. Charlamos con los vecinos, el horario que menos le molestara, que de lunes a viernes de 20 a 22. Todas las murgas no usamos esos días. Algunas murgas tocan un miércoles y viernes, otras martes y jueves, pues siempre dentro de la reglamentación. La reglamentación incluye, porque en ese momento era murga sinónimo de lío. Entonces tratamos de cuidar todos los detalles. Por ahora los vecinos siempre hay alguna que otra queja, pero se charla con el vecino y tratamos de buscarle la vuelta para que la convivencia sea. Porque a todos no les gusta lo que hacemos, ¿no? Claro, sí, seguro. Bueno, como todos los órdenes de la vida, ¿no? Hay gente que le gustan algunas cosas y otras que no. ¿20 y pico de murgas son entonces? En este momento somos 20, que ya son los que forman parte de la murga de red. Y dos murgas más que pidieron entrar. Que nosotros invitamos a todas las murgas que están en San Fernando a que participen. Lo que pasa es que algunas no quieren tener un reglamento que no es nada de otro mundo, sino que no tocar durante el año, tratar de que el vecino no esté, porque si es todo el año bombo, 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 es como que lo cansa. Claro, seguro. La que vos integrás, ¿cómo se llama, Los Marcelo? Tigres de Victoria. ¿Y cuántos integrantes tienen? En este momento somos 180. 180. 180. Es una banda. Y éramos 200 y moneda. ¿De qué edades? De todas las edades. Del bebé que trae el padre al abuelo que por más que pueda caminar, que está vestido en murga y es todo familia. Y la mayoría de la murga, se cambió un poco la idea nuestra cuando empezamos fue cambiarle la imagen a la murga. Mostrar la parte de atrás de la murga. Que no es solamente tocar el bombo. Durante el año nosotros hacemos mucho trabajo social, mucha contención de chicos, Claro. festivales en otro barrio. Ya se hizo costumbre, ¿no? El 1 de mayo, el Día del Trabajador, el Día del Niño, el Día de la Madre. Claro. Siempre estamos haciendo cosas en el barrio, generando con los vecinos. Por eso que ahora el vecino cambió un poco la forma de mirar a la murga. Los veo de otra manera. No, de otra manera. ¿Cuántas hicieron este año ya cuestiones solidarias? Unas cuantas. El Día del Niño, que yo te digo el Día del Niño porque la hacemos la mayoría, de 20 murgas le hicieron 18. Y las otras dos murgas que andaban paseando por los días niños que habíamos armado. O sea que casi todas. Está bien. Y todo con, como que se dice, con plata propia, si no quería poner plata, ¿no? Pero con recursos propios, vecinos, comerciantes que colaboran. ¿Cuál es el rol de la municipalidad en todo esto? La municipalidad le dio un apoyo muy grande a las murgas. Creyó en el proyecto que nos presentamos en ese momento, y no porque se lo ponía ni nada, en ese momento el único que se la jugó por nosotros fue a Mieiro y la directora de Cultura. Que fue lo único que pusieron la cara porque todos nosotros teníamos una frase. Te estoy hablando del año 2004. El primer desfile de murga que se hizo un jueves de 6 a 8 de la noche. En 2 horas, 8 cuadras, teníamos que pasar a 7 murgas. Sin policía, la seguridad la hacía con nosotros, en un escenario común y un sonidito. Eso fue todo lo que nos dio. Nosotros siempre decíamos en ese momento, y también lo seguimos diciendo porque hasta ahora siempre hay alguno que éramos el medio del sándwich. Si salía bien, como salió por suerte, la municipalidad te acompaña. Si salía mal, con estos murgueros no se puede hacer nada. Entonces nosotros siempre decimos que fuimos pasito a pasito. Por eso ahora, desde ese día que siempre nos acordamos, un jueves que terminamos, era de 6 a 8 de la noche, terminamos 8 menos 2 minutos, que para una murga caminar 8 cuadras y éramos 7, así que en 2 horas pasamos todo. Era complicado. Pero teníamos que demostrar cómo se podía organizar. Podemos estar hablando de unas 4.000 personas, entre todas las Entre murgas. todas las murgas. Y después también, antes que me olvide, como esto fue creciendo, nosotros armamos foros. El primer foro fue en el CEDEC en el año 2005, si me parece. Y hace un mes y medio, 2 meses,
armamos el primer foro provincial, que fue con Murga toda la provincia de Buenos Aires, que estuvo el senador Erick Alcaño. Sí. Y posiblemente, si cuando se calme todo lo que sea políticamente, después del 10 o para el año que viene, él nos dijo que quería hacer lo mismo en el Congreso. O sea que en vez de hacerlo en Punta Chica como hicimos nosotros, porque también decidimos lo que hicimos en otro nivel. Y del CEDEC número 1 pasamos al Salón de Exposiciones de Punta Chica. Para darle otro marco, para que no saben, San Fernando, Punta Chica es... Sí, claro. Otro lugar de San Fernando que no está acostumbrado por ahí el tema de Murgas, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Te han elegido presidente de las Murgas en Red? Sí, por suerte y por un compromiso muy grande, es la cuarta vez que soy presidente. La verdad que me llena de orgullo que mis padres o mis compañeros me elijan, porque cada 2 años tenemos elecciones. Y por unanimidad, que también es otro un compromiso muy fuerte que a mí me llena de orgullo, ¿no? Es cada vez más grande el compromiso, pero por suerte debe ser que algo hicimos bien. Está bien. ¿Y qué implica ser presidente de las Murgas? Y ser presidente para las Murgas sería que yo los rete. O sea, soy uno de los que siempre va y les dice, chicos, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Y tener el compromiso de tener el nexo con las autoridades y tratar de charlar todo. Es más, en este momento las autoridades nuevas, estoy en una charla medio informal, porque también me interesa, porque el primer evento grande que hay en San Fernando son las Murgas, que es justamente en febrero, pero también les interesa. La idea es seguir laburando. Bueno, nosotros no es un laburo rentable, porque el que tiene una murga sabe que es poner plata y plata. Claro. Pero que todo esto siga creciendo, más con el espaldarazo que le dio la presidenta con los feriados de carnaval, que la verdad es que a nosotros mismos que somos murgueros nos sobrepasó. Nunca pensamos que iba a tener el éxito que tuvo. No era un feriado común, era el feriado de alegría, no solamente en este municipio. Estoy hablando en el foro de Murga, que fue de toda la provincia. Los chicos nos contaban que también a ellos les pasó lo mismo, lo sobrepasó la expectativa que había, ni nosotros no lo podíamos creer. Claro. Bueno, pasó como los festejos del Bicentenario, ¿no? Que claro. Muchos apostaban a que iba a ser un fracaso y fue un tremendo éxito realmente. Y la mayoría apostaba que iba a haber lío. Y fue fiesta en todos los barrios. Yo hablo más por San Fernando, que fue fiesta en todos los barrios y no hubo ningún incidente de ningún tipo. Que es lo que más cuidamos, porque nosotros siempre tenemos una frase. La imagen de una murga es la imagen de todas. Claro. Si una murga tiene lío, no van a decir esta murga hizo esto, van a decir, ¿viste? Toda la murga. Red. Claro. Entonces tratamos de cuidar mucho. Tenemos vecinos vigías, que son vecinos comunes, que al primer desconfianza que tengan nos llaman, nos dicen, chicos, mire. Y por suerte, desde el 2003 que se armó todo esto, vamos creciendo y creciendo, y como te digo, vamos creciendo también el tema murga, y nosotros en experiencia. Claro, imagino que aparte, independientemente del tema de la alegría, de las murgas y demás, hay una cuestión social, más allá de lo que hacen habitualmente, ¿no? De cuestiones del Día de la Madre, el Día del Niño y demás, de chicos que tienen que ir y practicar y estar casi todos los días, y que salen de otras cosas también, ¿no? Es que, bueno, por ahí vamos a hacer la pregunta, que cuando nosotros empezamos, lo que pasa es que yo a veces hablo... Cuando nosotros empezamos era murga, sinónimo de borracho, droga y... Sí. Uno de los puntos que nosotros pusimos es no a todo eso. Pero somos parte de la sociedad y como tal tenemos los mismos problemas. Claro. Entonces, a nosotros nos dicen, ¿ustedes cómo hacen? El que viene a la murga sabe que el rato que tiene la murga, su juicio lo tiene que dejar afuera. Porque por lo menos en mi murga, te hablo por la mía, tenemos fácil 70 chiquitos. Claro. Y así como en mi murga hay un montón. Por eso las murgas crecen tanto y la gente confía porque sabe que lo que conducimos estamos al tanto de eso. Siempre decimos, somos parte de la sociedad, y así como hacía el trabajo social, yo tengo un merendero. Yo digo yo, no, mi murga, ¿no? Porque si yo no, lo podría hacer. Después hay otro murga que tiene un centro cultural, la murga de la Tuide Quisó, que se hicieron cargo de una plaza, la pintaron de sus colores. Y después la murga de los Faraones, que también tiene talleres de costura. Los Mimosos de Don Mariano, que están trabajando en el Zoom de Don Mariano. La murga de San Jorge, que también trabaja en el tema de costura. La murga de los Bacanes de San José, que trabajan en el comedor y en la ciudad de fomento. Durante todo el año, lo que pasa es que durante todo el año no tocamos el mundo nosotros. Durante todo el año le enseñamos a los chicos. Por ahí, para algunos dicen, no, ¿quieren enseñar a hacer un bombo? Sí, les enseñamos a armar. Lo tenés todo el año, por lo menos, quieto y no haciendo ruido en la casa. Contenido haciendo algo, claro. Está muy bien, un laburo social. ¿El merendero ustedes dónde lo tienen? ¿En qué barrio? En Virreyes Oeste, para nosotros el fondo de Virreyes, ¿no? Sí.
en Gandolfo 29. Uh-huh. ¿Y a cuántos chicos tienen ahí? En este momento cambió, nosotros, se sigue llamando merendero, pero no es tanto como lo teníamos antes. Claro. Nosotros empezamos en el 2001 con el merendero. Uh-huh. 2001 se cayó el país y todo. Sí, sí, en época terrible. Llegamos, ¿no?, a tener hasta 100 chicos. Sí, había merenderos en cada esquina. Claro, después con el tiempo fue mermando, por suerte. Uh-huh. Y en este momento se llama merendero, pero es al revés. O sea, al revés, porque los chicos no van a tomar leche. Nosotros tenemos talleres. Tenemos talleres de lectura, que el año pasado los chicos ganaron el segundo premio en un taller literario que hizo la Municipalidad de San Fernando. Uh-huh. Donde participó la Biblioteca Madero, el Club San Fernando, o sea, chicos de otro nivel. Uh-huh. Para mí es un orgullo contarlo, porque pide que en mi barrio hagan los Pomperitos de Reyes y ganen el segundo premio al grupal. Bueno, fíjate. No, pero es parte del tema, Por eso ahora, los días que tienen talleres, ahí le damos la leche. Cuando vienen al taller, ahora no, antes la excusa era la leche y le damos los talleres. Ahora venís al taller. Y aparte merendás. Y tampoco le decimos que vienen a merendar. Se lo damos así para que. Porque por suerte no es más como antes, que los padres no tenían, por suerte consiguieron trabajo. Nosotros en nuestro merendero tenemos taller de costura, bordar en tejuela. Uh-huh. Bordar en tejuela, taller de plástica y taller de literatura. Y después hay chicos de la murga, uno que es profesor y uno que no es profesor, pero sabe un poco, que le da apoyo escolar. Uh-huh. Eso es lo que. Por eso están durante toda la semana. Ahora tienen hasta fines de noviembre, porque ya se terminan las clases y que terminamos, empezamos con la murga. Está bien. Marcelo, vos que vivís bueno, en el barrio, estás en la calle todo el tiempo y la cuestión social y demás, ¿cómo ves hoy a la sociedad en San Fernando? En un momento hablaste del tema de adicciones, de droga y demás. Yo lo hablo con mi barrio más que nada, ¿no? Sí, que son los que tengo más contacto. Uh-huh. Yo digo que las mentalidades cambiaron, la gente cambió. Los pibes de ahora cambiaron cuando yo era chico. Yo sé que si vos le demostrás autoridad y confían en vos, los pies se quedan quietos o se calman. Uh-huh. Yo siempre digo, y lo dije de chico, y me enseñaron en la esquina, ¿no? No, ni siquiera mi viejo, si vos respetás, te van a respetar. Yo por ahí soy muy sargentón y por ahí a veces mal hablado. Uh-huh. Pero siempre fui con respeto, y por eso los pies están siempre ahí. Te pongo un ejemplo, los pies que están en la esquina haciendo sus cosas. Uh-huh. Cuando vos la mula no está, o cuando nosotros vamos y le decimos, chico, mirá, estamos por hacer un festival, se van. Y eso quieren la salida, o la buscan. Ellos hicieron un tipo cooperativa, digamos. Poner una cooperativa, ni de gobierno, ni nada. Entre ellos se juntaron, hicieron un par de rifas, se compraron un par de máquinas bordeadoras, y agarran todos los días su bicicletita, y se van por el barrio. Señora, le cortaba el pasto, ¿a cuánto? A voluntad. Sin, como te digo, sin gobierno, sin nada. Ellos se juntaron entre ellos. Sí, hicieron un par de rifas. Por su cuenta. Nosotros le conseguimos un par de camisetas de tigre para hacer las rifas. Y entonces agarraron y están hablando con eso. Yo digo que los pibes tienen ganas de salir. Por ahí también está el más vago de todo, que no le interesa nada. Uh-huh. Pero yo veo que también quiere terminar su colegio, porque también van de noche al colegio. Por lo menos eso es lo que yo veo en mi barrio, que los pibes le buscan la salida. Están como todos, después están los otros que deben decir que tenés que ir, ¿no? Que quédate acá en la esquina. Está siempre la lucha, ¿no? Claro. Pero. Y no solamente lo de acá, en otra murga también, en el Centro Cultural del COVID, están haciendo programas fines. Y en este momento tiene como 40 alumnos más o menos, están haciendo programas fines. Uh-huh. Yo trabajo en el Zoom de Villa Jardín, también tengo programas fines. Para los chicos de Villa Jardín. Claro. Y también hay como 14 alumnos, una cosa así. ¿Qué, el fines qué es? Es para terminar el secundario. Ajá. Sería un secundario acelerado. Sí, es un programa nacional. Es un programa nacional. Sería un secundario acelerado. Uh-huh. Que para que termine el secundario, es la excusa para que termine el secundario. Claro, está muy bien. Marcelo, bueno, ya se nos va el programa lamentablemente, pero ¿qué es lo que necesitan desde las murgas en red? ¿Cómo puede ayudar la gente? No, la gente más que ayuda, nosotros lo que le decimos es que nos invitamos al desfile. Uh-huh. Porque cada murga de su barrio es representante de su barrio y por suerte los comerciantes, como se dio el cambio de imagen, confían en nosotros, confían en que si te dice poner propaganda en un parche del bombo, ¿cuánto sale? Y 40 pesos, 50 pesos. Sabes que si no da 50 pesos, la plata llega. Claro. Pero además allá de eso, nosotros invitamos a compartir alegría, ¿no? Y en lo personal te quiero agradecer a vos, porque cada vez que te pedimos un espacio siempre nos diste. Y ya que tengo la oportunidad, agradecerle a mis compañeros murgueros que me devolvieron el equipo presidente por cuarta vez. Y no es que
que acá hay plata ni nada de eso. Es acá toda voluntad, es una comisión que se armó para poder tener tranquilidad y hacer cosas, pero por eso es más el orgullo, porque acá no hay plata ni nada. Lo aclaro porque siempre hay alguno que dice, porque vos te la llevás. No, a nosotros, si vos hablas con cualquier murguero de cualquier ciudad, te va a decir, nosotros con la plata perdemos murga. Claro. Y yo siempre le contesto, cuando te termino, son mis vacaciones. De que se la gasta en la costa, porque le gusta la costa. Uh-huh. Yo hace 2 años que tengo la murga, hace 12 años que mis vacaciones me lo paso con mi murga. Claro, está muy bien. Marcelo, un placer haberte tenido nuevamente aquí en el programa. Gracias por favor. La charla que hemos mantenido con Mar...